La zona del Atlántico posee una serie de manifestaciones folclóricas que permiten identificar claramente diferencias subregionales, incluyendo tanto expresiones que se encuentran en los pueblos y en las ciudades del litoral, como las que están presentes en la ribera y en los pueblos del interior. En algunas de estas subregiones existe un marcado predominio de la tradición africana. En otras es evidente el aporte indígena americano. Y en casi todas se presenta una fusión de elementos españoles arcaicos, africanos y aborígenes americanos. La parte instrumental de la música de tradición oral, como los bailes cantados, los cañavilleros y gaiteros, ha conservado hasta ahora instrumentos de origen indígena como la gaita, la caña de millo que están escuchando ustedes, la guacharaca, así como los tambores africanos. Las bandas y los conjuntos de acordeón han integrado instrumentos de origen europeo y, partiendo de tonadas y aires tradicionales, han creado nuevos ritmos que marcan la transición de la música tradicional a la música popular. La cumbia, según el folclorólogo o el especialista en folclor Guillermo Abadía, que nos acompaña esta noche, es la tonada base de las otras danzas de la costa atlántica. Lo esencial en la cumbia es que la mujer logre mover las caderas y deslizar los pies sin levantarlos del piso. Debe mantener inmóvil el resto del cuerpo, salvo, desde luego, los brazos, que se mueven para sujetar la falda, lo que en la costa se llama la pollera, y para manejar las velas. El hombre acosa a la compañera y ella huye. El hombre la sigue hasta que se coloca cara a cara frente a la mujer para bailar con ella. En el escenario del Colón danzan esta noche las parejas ganadoras del Festival de la Cumbia, festival nacional en el cual, entre otras cosas, participaron parejas del interior. Cumbia del Banco Magdalena.